damn going crazy. Que lo que peñita, bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle. Bienvenidos a un vídeo más para el canal. Y nada, hoy, como os habréis dado cuenta, si ya habéis logueado en el Dokkan, ha empezado un nuevo login bonus, ¿vale? Y nada, este vídeo pues vamos a comentar la celebración esta de Saiyan un Warrior. A ver qué nos trae, qué nos depara y qué podemos sacarle. Vamos al lío. A comentar un poco las noticias. Hoy han dado los premios del torneo, ¿vale? Os dejaré aquí mis pantallazos que he puesto. Bueno, que he puesto. Os dejaré aquí mis pantallazos de mis puestos, la local y en la en el current ranking. Pues vamos allá. A ver, la celebración consta de 16 eventos, ¿vale? Misiones especiales. Lo vamos a comentar primero un poco por encima, ¿vale? Y luego indagamos un poco. Vamos a destripar esta celebración. El login bonus. Misiones especiales. Descuento de las Dragon Stones. El Dokkan Festival, ¿vale? Sus dos eventos. Va a venir un summon en el cual yo creo que estarán todos los LRs y quizás meten a Black. Quizás, no lo sé. Creo que en la japonesa cuando metieron este banner ya estaba Black, así que quizás habrá que dejarse las Stones ahí. ¡Hey, Lucy! Viene mi perro a visitarme. Luego nos meterán el evento de Bio Broly, ¿vale? Que podremos farmear un Bio Broly, bla, 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 bla. A todos los que os gustan el farmeo. Yo tengo otras cosas que hacer. Eso será a partir del día 20. Pone día 20, pero yo creo que será día 21, ¿no? En plan, creo que si es en PST, lo tendremos nosotros el día aquí en España, el día 21. A partir del día 15, ojo con esto, lo del el Pan Secret Adventure, o sea, va a estar muy bien. 200.000 de experiencia por 80 de estamina, ¿vale? Si estás ahí, eso va a estar cada día. Va a estar durante 15 días. A partir del día 15 lo tenemos. Nueva stage del Boss Rush, por fin. A partir del día 26. Que creo que si no la pasamos nos dan 30 piedras más y se acabó. Luego meten de nuevo el evento de Metal Cooler. Porque creo que el personaje le van a meter Dokkan cuando metan el evento, ¿vale? Eso es a partir del día 16 también. Luego este evento, que bueno, el Gohan este creo que sirve para subir el superataque algunos cuantos, pues, o si no tenéis a estos dos, pero bueno, tampoco es algo... Piedras para rascar, quien no lo tenga pasado. Eso a partir del día 19. Y este evento que yo llevo tiempo esperando para hacerle el Dokkan a mi Gohan Family Kamehameha. Así que nada, y bueno, y dan una Videl y un SR Trunks Kit, bueno. No me acuerdo de cuáles son, pero sí, eso es a partir del día 23, ¿vale? Tendremos que matar a Broly. Luego, a partir de... joder, la batería, ¿no? Cómo vuela. A partir del día 12, creo que los fines de semana, sí, los fines de semana estarán abiertos todos los eventos de Hidden Potential, todos los colores. Que eso es la hostia. Luego, los Super Strike le quitan otra vez el tope, ¿vale? El límite de coste. Y descuentos de baba, ¿vale? Así que vamos a indagar un poquillo más. Login bonus. Login bonus creo que son 30 piedras, ¿vale? En total. A partir del día 12 PST, que es el día 13 hoy. Hasta el día 11 del no, hasta el día 1. Del 11, ¿vale? O sea, que hasta el 2. Nos pone aquí el login de hoy, ¿vale? Una piedra, una estatuilla, un mapa para entreno. Y el de mañana, ¿vale? O sea, que en total son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 de esos, ¿vale? 20 piedras que nos llevamos aquí por toda la cara por loguear cada día, ¿vale? Y unas cuantas cosillas más. A ver, esto se acaba aquí. Vale, las misiones. Las misiones es súper interesante, ¿eh?
La misión es, hay hasta para pillar 30 Dragonstones, ¿vale? Y hay misiones diarias, ¿vale? Una es consumir 20 de estamina, fácil. Nos dan 2 Senzu. Luego el Clear el Hidden Potential, o sea, hacer el evento una vez y nos dan unas cuantas. Hacer un stage de cualquier Super Strike cada día, ¿vale? Nos dan medallas, yo lo voy a hacer, yo voy a hacer todas las misiones diarias. Y luego hacer cualquier stage de un evento Dokkan, ¿vale? No hace falta que sea el evento Pepino. Yo, por ejemplo, ayer por la noche, que ya hice el login y todo el rollo, hice el evento del Broly para ver si me dropeaba los Brolys, los Fi, y ya me contó como eso. Así que no hace falta que os vayáis a un stage potente para sacar medallas y tal. En caso de que no necesitéis. Pero bueno, sacar medallas siempre es necesario. Darme un segundico, que el móvil creo que se va a morir. 2000 años más tarde. Ya estamos de vuelta con cargador. Vale, creo que he dicho lo de. Vale, lo de Clear Dokkan Event una vez, ¿vale? No hace falta que sea la medalla, sino cualquier stage. Y luego hay unas misiones únicas que son, que consisten en. Vamos a leerlas. Consume 50 de estamina, dos piedras. Dos piedras. No, no sé qué me suena eso de dos piedras. Luego, consumir 150 de estamina te dan un kibito. Kibito no, no sé si se llama kibito. ¿Kibito? Kibito, sí, ¿no? El Kaioshin. Vale, sí. El kibito era la fusión. Se me va. Luego, 300. Consumir 300 de estamina son 3 piedras. Luego, 500 de estamina, un Elder Kai de Awakening Medal, ¿vale? Que, bueno, meh, meh. Ya podría ser uno de subir superataque. Y luego consumir 777 de estamina. Son 5 piedras, ¿vale? Sí, genial. Esto en pie, hasta el día. Lo tenemos para hacer hasta el día 2 de noviembre, ¿vale? Y empezó hoy, bla, bla, bla. ¿Qué más? Dokkan Festival Stars, ¿vale? Yo no quiero ni mirar a los banners, como ya habéis visto en el vídeo anterior. Vaya, vaya chusta, tío. ¿Cómo me pico tan rápido? Y nada, poco más. No sé si me han dado un ticket. Si me han dado un ticket lo tiramos, a ver qué pasa. Pues a ver, vamos a tirar un SSR más. Cablifla. Caulifla o. Caulifla o Android de 17, ¿vale? No nos olvidemos. 17 AGL. Bye, guys. It's over, bueno, lo uso en mi mono STR, ¿eh? Me va muy bien. Pero tampoco hacía falta más dupes. Vale, pues. Ahí lo llevamos. Mirad, adorad esta carta, el arte de la carta, que es brutal. Brutal, a mí me fascina, tío. Yo que vi Dragon Ball cuando era pequeño, tío, el Garret Aurat, mira, es que con el uniforme del cole, está guapísima. Y nada, gente, que si no me enrollo. Si os ha gustado el vídeo, dejad por ahí un buen like. Si no estáis suscritos todavía. Os invito a que os suscribáis y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Ay!